Muy, pero muy buenas noches, familia señalera. Bienvenidos y bienvenidas a La Señal EXP. Estamos comenzando. Es miércoles, tu cuerpo lo sabe y tu mente también. Y estamos comenzando con La Señal Experiencias, este espacio que hemos comenzado hace ya un tiempito en el cual... sí, estás invitado a contar tus experiencias en primera persona. La idea aquí es evitar ponernos tan analíticos y escuchar qué es lo que tenés para contar. Y respecto a qué es lo que tenés para contar, sí, habrán visto en el título de este programa que nos hacemos una pregunta. ¿Cayó un objeto volador no identificado en la provincia de La Pampa? Es una pregunta que va a quedar abierta esta noche, porque hoy vamos a conocer la historia de Osvaldo. Resulta que Osvaldo nos cuenta que en el año 1997 fue parte de un equipo de recuperación de un objeto volador no identificado, siniestrado, que habría caído en la provincia de La Pampa a la vera de la Ruta Provincial 1. Es una historia que recogí en el Congreso OVNI de Victoria. Le quiero agradecer mucho a Andrea por la organización del Congreso y por haberme acercado un poco a esta historia. Una historia que es interesante, pero que realmente me deja pensando. Y creo que a ustedes también los va a dejar pensando por algunos detalles. Aquí no se trata de creerle a Osvaldo o no creerle a Osvaldo. Aquí se trata de escuchar la historia y que vos saques tu conclusión en tu casa. Yo, por mi lado, antes de lanzar cualquier veredicto respecto a esto, lo que voy a hacer, y lo que estoy haciendo, de hecho, ya mismo, ahora mismo, es preguntar. Preguntar en mi querida provincia de La Pampa si alguien tiene algún dato relacionado con lo que vas a escuchar esta noche, que ya de por sí es bastante impresionante. Es bastante extraño. Y hay una pregunta clave que también le vamos a hacer a Osvaldo. Yo le quiero agradecer a Osvaldo por el tiempo que se tomó para responder mis preguntas, por el tiempo que se tomó para responder mis repreguntas y luego hacerlo otra vez arriba del escenario. Porque sí, la verdad es que uno cuando se encuentra con estos casos que potencialmente pueden ser tremendamente importantes, tiene que primero preguntar desde un punto de vista frío, en el cual no se tiene que dejar llevar y al mismo tiempo tampoco faltarle el respeto al entrevistado. Buscar ese equilibrio no siempre es sencillo, sobre todo cuando hablamos de cosas como los objetos voladores no identificados, porque quizás en otro tipo de entrevista periodística, por ejemplo en la entrevista política, se puede jugar un poco más con algunos detalles de incluso por qué no tratar de hacer enojar un poco al entrevistado. En este caso es todo lo contrario lo que intento hacer. Yo no estoy tratando de hacer enojar al entrevistado, sino más bien de escuchar su historia lo más completa posible, para después poder buscar a ver si en la realidad, en lo cotidiano, si en los registros ha quedado algo y podemos confirmarlo o dejarla como un gran signo de pregunta. Hoy esta historia es un signo de pregunta, pero uno tremendamente interesante. Lo que también me parece interesante es saber por qué todavía no te suscribiste al canal, por ejemplo, que estás viendo allí el directo y que todavía no estás suscrito, no estás suscrita. Bueno, podés suscribirte, sí, con ese botoncito, es totalmente gratuito, el que está en rojo, te suscribís y nos apoyás un montón. Estamos buscando los 42.000 suscriptores y también podés, si querés, dejar un buen like, un dedito para arriba, que nos ayuda mucho a seguir para adelante. Si querés apoyarnos un poco más, podés hacerte miembro o dejar un superchat con el botón del signo peso si te gusta lo que estás viendo. Familia señalera, comenzamos con la primera parte de esta entrevista que le hice a Osvaldo. Una primera parte en la que le voy a preguntar, lisa y llanamente, le voy a preguntar cómo es que llegó hasta allí y cómo es que encontró la situación que él describía en esta tarde en la que nos juntamos en el Hotel de las Termas, en Victoria, y nos pusimos a charlar de esto. Prestale mucha atención porque comienza La Señal EXP. Bueno, como hago en todas las entrevistas, nombre completo, apellido y bueno, sus funciones. Garnero Osvaldo Juan, 11588-701. Tengo un número, alguien lo va a copiar, seguro que lo va, y se van a reír de paso cuando lo escuchen, 6.855 como sexto, octavo, quinto, quinto, nada, cero. Osvaldo, decime. Vamos a ir, año 1997, sí. Provincia de La Pampa. Sí. ¿Qué sucede allí? Sucede que me dan una orden y, perdón, yo era, a mí no me la dieron, yo era parte del staff, digamos, ¿no? Tripulante. Y fuimos, concurrimos a un encuentro, donde, a un acaecimiento donde no cayó porque las cosas caen de forma perpendicular. Esto simplemente hizo toque en el suelo y se arrastró 13 kilómetros hasta embicar en una playa de, perdón, en una cuneta de la Ruta 1, provincia de La Pampa. En una cuneta de la Ruta 1. Ruta 1. Año 97. Sí. Sí, si sí. Vos vas por la 30, Ruta Provincial 1. Sí, si vos vas por la 35, doblas a tu derecha, Alpachiri, primer pueblo, eso es Ruta 1, finita, viste que tiene más pozos que... Sí. No sé si la habrán arreglado, porque yo hace 27 años que no voy. La han arreglado un poco, sí. Bueno, pasa una de las cunetas, salta y se embica en la otra. Ok. Eso es lo que pasó. O sea, ¿este aparato cae junto a la ruta? No. No cae junto a la ruta, okay. No dije eso. Bien. Cae en un campo, o sea, no cae, espero que veas la señal, sí, sí. Tocan suelo, comienza a correr, hasta que corta unos alambrados, pasa la primer cuneta, la segunda cuneta, ahí se clava y ahí se queda. Ok. ¿Esto ocurre en qué mes aproximadamente? No me acuerdo, vos podés, sé que hacía frío como ahora. Ok, bien. Supongo que esto habrá llamado la atención de un montón de gente. Primero y principal, un señor con un rastrojero, me lo contaron, yo no estaba en esas horas, avisan a la policía de Alpachiri, que era uno o dos agentes, había ahí, no me acuerdo, un pueblo pequeñito, por lo tanto viven en paz, aparte gente extremadamente educada. Yo no sé si vos conoces ese pueblo o no, pero conozco la verdad, sí. Ojalá que todos los argentinos fueran así, primero y principal. Sí. Primero y principal, ¿eh? Sí. Bien. Entonces, este señor avisa a la policía de La Pampa, debe ser a Santa Rosa, según se me informó, Santa Rosa avisa a la Fuerza Aérea, todo esto se hizo en un manto de silencio, ¿no? Uh-huh. Hasta donde yo sé, hasta donde te lo sé decir, ¿sí? Fuerza Aérea de La Pampa avisa a Fuerza Aérea de Buenos Aires, Fuerza Aérea de Buenos Aires avisa a la embajada o algo por el estilo, porque alguno fue a golpear la puerta de la embajada de Estados Unidos. ¿Me consta? Sí, me consta. ¿Por qué me consta? Porque había más yanquis que argentinos ahí. Ok. Así ¿Usted es. Cómo llega ahí? En helicóptero. Nos mandan. ¿Los mandan desde dónde? Desde... ¿Se puede decir? No. Ok, bien. Pero el que está escuchando ya sabe porque conoce mi cara. Es más, me voy a sacar para que me conozcas. Ok. Hay uno que me quiere meter preso. Porque... Pero hay uno que es resentido y que es idiota y que hinche boca y que otras cosas más. Por esto me van a meter preso seguramente. Bueno, sí, probalo, méteme en cana. No te olvides que yo estoy en democracia y vos no. Okay. Porque él le debe 13 millones de favores a los milicos, a esos que dicen políticos de acá de la Argentina y bla, 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 bla. Y quienes me indaguen, ya que me pediste una identificación, pero no, un nombre que tengo acá. Y quienes me indaguen me van a tener que pegar 70 tiros para hacerme callar, no uno. Un ser humano se muere con un tiro. A mí me van a tener que pegar 70, ¿sabe por qué? Porque van a tener que pegar 70 tiros a la puerta en donde yo tengo todas las pruebas guardadas. Ok, bien. Entonces, usted sale de un lugar que no se puede nombrar en helicóptero. No la nombro por respeto a la gente decente que está ahí, porque ahí hay gente decente, de verdad. Sí, claramente, como en todos lados. Y como vos sos un periodista, por lo que estoy viendo, como que se dice, muy profesional, ahí también hay gente profesional. Bueno, volviendo al tema ese, usted sale desde la base con sí. Un helicóptero. ¿Iba solo? ¿Iba acompañado? No, es una locura preguntar eso. Y éramos 4 personas. Uh-huh. Los tripulantes, ¿no? Y después los 16 muchachitos atrás. Uh-huh. ¿Esos 16 muchachos de dónde salen? O sea, digo, eran vienen, todos, son parte de un regimiento. Infantes de Marina. Son, infantes de Marina. Son gente de élite, ¿no? Que tienen... ¿sí? Un entrenamiento especial. Y sí, obvio, sí, claramente. Sí, que los tenemos también, sí. Muy bien. Bueno, llegan hasta la provincia de La Pampa, a la vera de la Ruta 1. ¿Con qué se encuentran? Con unas torres que iluminaban la Ruta 1. Uh-huh. Acá te voy a pedir disculpas, no recuerdo bien los metros, pero son 50 metros más, 50 metros menos, porque lo importante es el mensaje, no el mensajero, ¿no es cierto? Así que torres puestas estratégicamente en un lado y en otro con un generador y había luces. Uh-huh. ¿Y qué hacían esas luces? Iluminaban para que quienes caminaban por ahí, creo que era la cosecha de las soja, si no me equivoco, no podían cortar la ruta al tráfico camioneril. Así que te decían, pase, 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 siga, continúe, continúe, como hacen siempre en un corte de ruta, cuando vos no tenés nada que ver con lo que está sucediendo. ¿Se entendió hasta ahí? Bien, entonces te hacían pasar, ibas al lugar que te indica, o sea, vos continuabas tu camino y ellos seguían con el operativo. Estamos en La Señal EXP y allí estabas viendo la primera parte de la entrevista. Bueno, tenemos ya algunos datos. Él nos cuenta que viene, por lo menos es lo que nos está contando. Él nos cuenta que viene desde una base que en ese momento no quiere dar el nombre de la base, no quiere explicar de qué base se trata, pero que luego, indagando, llegamos a la conclusión, porque él también lo confirma, más tarde lo confirma, que es la base aeronaval Espora, exactamente esta base que estás viendo aquí en Google Maps ahora. La base Espora está ubicada justo en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fíjate, esta es la base Espora, aquí está en el mapa marcada, vamos a ver si podemos... sí, se está viendo perfectamente... Y la provincia de La Pampa ya está aquí hacia la izquierda. Para los que no son de Argentina, aquí tenemos Santa Rosa, donde estamos viendo la laguna Don Tomás, por ejemplo. Y un poquito más hacia abajo está General Hacha. En el medio podemos encontrar Quehue. Y esto que vemos aquí es la ruta 35, ¿sí? Ruta 35. Y... más o menos, vamos a buscar por aquí Alpachiri. Y esta es la localidad. La ruta 1 está apenas marcada por aquí. Aquí la vemos. Esta es la ruta 1. Él dice que yendo por la 35, uno dobla a la derecha por la ruta 20 y se encuentra con Alpachiri y luego con la ruta 1. La ruta 1 está aquí. En este sector, un sector que es interesante dentro de la provincia de La Pampa porque, por ejemplo, tenemos el Bajo La Tigra, que lo estoy mostrando en este momento. El Bajo La Tigra, que está muy cerca de Alpachiri, vamos a mostrarlo en este sector, es un lugar donde tenemos una enorme cantidad de reportes extraños, extraordinarios, desde eventos que podríamos tachar de paranormales, eventos ufológicos, realmente para hacer dulce, y también en esta zona de aquí nos encontramos con ese efecto narrado por varias personas de tiempo ganado, no tiempo perdido, sino que atravesando la ruta provincial 1, muchos dicen que de pronto llegan de un punto al otro en muy poco tiempo. Bueno, justamente por esta zona aproximadamente, porque no sabemos el punto exacto todavía, habría caído en el año 1997 un objeto volador no identificado que habría pegado, en realidad habría pegado como haciendo sapito, diríamos en Argentina, en algún lugar, en un campo cercano, y habría ido rebotando hasta terminar por un trayecto de 13 kilómetros a la vera de la Ruta Provincial 1. Esto es lo que cuenta Osvaldo. Claro, a mí me generan estas afirmaciones varias preguntas. Pero antes de las preguntas le quiero agradecer a Cristian Tenaglia, que acaba de hacer un superchat de 225 mangotes por allí. Gracias, Cristian, por eso. La verdad es que nos ayudan mucho con los superchats, mucho más de lo que piensan. Pero la realidad es que a mí me deja pensando. ¿Cómo puede ser que un objeto caiga en estos campos, que son campos que siempre tienen movimiento de personas que están trabajando en el sector agropecuario, ganadero, que el objeto quede tirado junto a una ruta provincial que tiene bastante movimiento y que nadie se entere? Ok, vos te dirás, bien, Fer, ¿por qué no le preguntaste? Sí, le pregunté y vas a ver la explicación que nos da. Básicamente, creo que es la pregunta clave de todo esto. ¿Cómo de pronto nadie en la provincia de La Pampa ha hablado de esto en los últimos años? Osvaldo nos decía lo siguiente. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que yo estaba viviendo en La Pampa en el año 1997 y tendría que haber habido centenares como mínimo de testigos de esto. ¿Sabés cuánta gente me dijo lo mismo? ¿Y sabés a cuánta gente le dije, vos creés que si tenés entre 6 o 7 u 8... funcionarios, vamos a decirlo de una manera, ¿no?, que son personas, americanos, ¿vos creés que van a ir a Santa Rosa de la Pampa a decirte a vos lo que está sucediendo? Cuando ellos precisamente lo que quieren es que no se entere nadie. No, claramente, pero la caída descontrolada de un objeto desde el cielo que se arrastra por una buena cantidad de kilómetros y llega a la vera de la Ruta Provincial 1, que es una de las más transitadas de la provincia, justamente por la actividad agro-ganadera. Claro. Eso significa que tiene que haber habido por lo menos cientos de personas que vieron, primero que nada, el despliegue, un despliegue muy atípico para la zona, algo que tendría que haber sido comentario por todos lados. Es cierto, es verdad eso. Y segundo, tendrían que haber visto el objeto caído un montón de personas que llegaron antes, por una cuestión lógica, cronológica, que los militares. No. Porque si cae algo al lado de la ruta, alguien lo va a ver. No, lo vieron varias personas, porque todo esto, ¿por qué estoy sentado acá? Precisamente porque una persona en un lugar, en Río Gallegos, precisamente en la aduana, estaba sentado diciendo, se lo podés preguntar porque él es el que me hizo contacto con Andrea. Sí. Dice, yo soy, comentando él con otras personas, dice, yo soy de Bariloche, bla, bla, bla. Y yo estaba sentado en otro banquito, me amparo contrario a él, y le digo, vos no sos de Bariloche. ¿Y usted quién es? Ah, un camionero. ¿Cómo un camionero? Pelo corto, bigotito, todavía tenía pelo, ahora por mi enfermedad ya no tengo. Vos no sos de Bariloche. Le dije 3 veces. Bueno, sí, dice, vamos a decir la verdad, yo soy de General Roca, porque el papá de él, señor Ordiales, que lo conocí en ese incidente, dice, bueno, dice, sí, está bien, yo soy de General Roca. No, vos no sos de General Roca. Señor, dice, no, vos no sos de General Roca. ¿Cómo que no soy de General Roca? Vos no sos de General Roca. Estaba él y 4 o 5 compañeros más de otros transportes, ¿sí? Me dice, ¿y de dónde soy yo? Claro, él jugaba con la última cartita. ¿Quién conoce a Alpachiri en este país? Que no sea de la zona, como vos. Claro. Le digo, vos sos de Alpachiri, La Pampa. ¿Qué? Vos sos de Alpachiri, La Pampa, te llamás, no recuerdo tu nombre, se lo podés preguntar, ya lo llamás. Vos te llamás García de apellido y tu papá se llama Ordiales. ¿Qué querés más prueba? ¿Querés más prueba que esta? No, dice, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿No andabas vos en un camión de acompañante Fiat de los viejos, eso que parecía una heladera con ventana, con una caja blanca atrás? Cuando pasó tu padre delante de todo ese movimiento de gente y dijo lo siguiente, che, fulano, le preguntó al comisario que estaba de civil, sombrero negro, un, ¿cómo es? Ah, un poncho marrón creo que tenía. Dice, che, fulano Ordiales, de ahí le saqué el nombre, Ordiales, anda mañana a la porque eran amigos, anda mañana a la comisaría porque te explico, porque ni yo puedo preguntar lo que pasa acá. Ni yo, le dijo. Y hubo un idiota que me preguntó, ¿sacaste foto? ¿Qué te parece a vos como periodista? Sí, vas a sacar la foto. Ponete Yankee ahí. Claro, sí, sí, mañana. No, obviamente no vas a sacar foto. No, no, pero... perdón, comparto con vos esto. Al haber semejante espectáculo, es obvio que alguien tiene que saber. Precisamente por eso pusieron las luces para que ni Dios se enterara. A la mañana siguiente, primeras horas, una lona verde que yo interpreto que era para tapar vagones, vagón en el tren, porque parecía el formato, se la pusieron arriba. Pero que gente de La Pampa lo vio, ¿eh? Porque yo vi que gente de La Pampa lo veía. ¿Dieron alguna explicación de lo que pasaba ahí? Porque la gente habrá preguntado. ¿A cuántos preguntaba? Todo. Continúe, vea. ¿No te pasó alguna vez a vos, un hombre grande, parar, señor, continúe, no, negativo, continúe? No, ¿no te pasó nunca eso a vos? No, por suerte no. Bueno, a mí sí. Cuando te decían, ¿usted quién es para...? Continúe viaje, anda a discutirle. Bajate y discutirle. Bajate y discutirle. ¿Sabe cuánto argentino me está dando la razón en este momento? No, no, en serio te lo digo con todo respeto a tu condición de funcionario. Ya lo creo, no. Pero no, está bien. Continúe, está bien. Así de cortito. Ahora mismo nomás, en la Capital Federal, vas caminando, señor, no se detenga, continúe. Pero quería... Me estás entendiendo, ¿no? Le estoy entendiendo. El tema es que, bueno, de todos modos, es una incógnita. Sí, es una incógnita. Aparte el otro detalle, no era algo a voz populi, digamos. No era algo tan importante porque no sabían si era un accidente de auto. No, por eso taparon todo desde el principio. Taparon todo. Vi nunca. ¿Cuánto tiempo hacía que había caído el objeto cuando usted llegó? Y interpreto que era a las 2 de la tarde del día anterior. Cae en pleno día, entonces. Día domingo. Sí, señor, 2 de la tarde. Día domingo. Entiendo. Día domingo, 2 de la tarde, plena luz del día, porque el día estaba bueno. Al otro día, lunes, cuando nosotros caímos a la madrugada del lunes, ya estaba lloviznando y demás. Pero la tarde anterior estaba límpido, límpido, límpido. Por lo tanto, respondo a tu pregunta de que alguien se tendría que haber enterado. Te voy a repetir, eso parecía una limusine un poquito más grande para mi gusto. Ok, vamos desenmarañando un poco más el ovillo por aquí. Me sigue llamando la atención. Es real que si cae algo en el medio del campo, es muy probable que poca gente se entere. Probablemente los pocos que se enteren de que algo cae en el medio del campo sean el dueño de la estancia y los peones. Pero conociendo la zona y conociendo La Pampa, que es mi provincia, porque si vos me dijeras que es Santiago del Estero, suponete, como es un caso que les voy a contar dentro de un ratito, bueno, está bien. Está el beneficio de la duda por no conocer la zona, el lugar, la idiosincrasia de la gente. Pero para contarles una pequeña historia de La Pampa, resulta que era chico, habrá sido en los años 90, un dueño de una estancia justamente, cazando una noche, ve un bulto que se mueve, le dispara y resulta que era su cuñado. Es algo que pasa bastante seguido entre los cazadores. Y con la mala suerte de que le pega, le da en una nalga. Y se arma todo un problema con todo esto. Porque el tema no es que solamente le dio un escopetazo en la nalga, sino que el cuñado pensó que había sido a propósito. Todo esto tomó la tapa de los diarios locales. Por el exabrupto que había sucedido entre estas familias, y terminaron teniendo un problemón, separando sus campos, repartiendo bienes, un problema muy importante por un incidente que se podría decir que no fue tan terrible porque tampoco fue luctuoso. Digo, estas historias, como muchas otras, se conocen en la provincia de La Pampa porque si hoy por hoy apenas sobrepasa la población total los 300.000 habitantes, es muy probable que uno conozca al primo del vecino del amigo o al hermano del involucrado, ¿no? Entonces, en la provincia de La Pampa, por lo general, lo que sucede, si es medianamente importante, se sabe. Insisto, para mí sigue siendo una gran pregunta todo esto. ¿Cómo es que de pronto nunca jamás nadie habló de esto en la provincia de La Pampa, conociendo la idiosincrasia, etcétera, etcétera, y habiendo terminado el objeto a la vera de la Ruta Provincial 1? ¿Sí? Eso es lo que a mí me llama la atención, porque si el objeto hubiese quedado en medio de un campo, está bien, te lo compro. Pero a la vera de la Ruta Provincial 1, la única cosa que se me ocurre es que a quienes hayan estado allí se les haya ayudado económicamente para que no hablen, por decirlo de una manera muy suave, que tampoco me suena muy bien porque, insisto, tendría que haberlo visto una buena cantidad de gente. Por eso, familia señalera, insisto con que esto es una pregunta abierta. ¿Cayó un ovni en la provincia de La Pampa en el año 1997? Bueno, ya veremos. Yo voy a seguir buscando datos sobre esta historia, a ver qué es lo que sale. Mientras tanto, vamos con la otra parte de toda esta historia. ¿Cómo era el objeto? ¿A qué se parecía? ¿Cómo es que estaba allí? ¿Quiénes estaban allí? Fíjense que Osvaldo nos cuenta algo que para mí no es tirado de los pelos, que es que muy rápidamente aparecieron allí funcionarios estadounidenses, o por lo menos no argentinos. Y esto estaría directamente relacionado con grupos de tareas que están instalados localmente en prácticamente todos nuestros países de Latinoamérica y que ante la eventualidad de la caída de algún tipo de rastro aeroespacial interesante, tienen la tarea de ir y recuperarlo por tratados internacionales que hay. Esto no es ilegal, de hecho es algo legal, aunque te puedas preguntar ¿y cómo puede ser posible? Bueno, el marco legal existe para que Estados Unidos venga, reclame y se lleve lo que cae del espacio. Así que tampoco suena tan raro. Sin embargo, yo le seguí preguntando a Osvaldo, porque quiero entender su historia, y esto es lo que nos contaba. Prestale atención. ¿Qué es lo que usted ve cuando llega? Una limusine. Sin rueda, ¿no? Sin el habitáculo de las ruedas. Se entiende eso, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Vos ves una limusine. Uy, le robaron las ruedas. Acá es fácil, en Argentina. No, esto no tenía ruedas. No tenía ni rueda, ni tubo de escape, ni tomas de aire, ni nada por el estilo. Es más, como yo soy crítico y adorador, si se le quiere llamar de esa forma, de lo que hacen los ingleses con respecto a la maquinaria y a la rueda y demás. Yo soy fanático, aunque no puedo comprarlo, del Land Rover, y este tiene todos remaches como la antigua aviación que fabricaban los ingleses, los bombarderos. Bueno, todos los remaches puestos. Este no tenía nada, ni la más mínima pizquita de nada. Era el formato como si fuera un juguetito de un nene. ¿Qué tamaño tendría? Y unos 7 metros más o menos, 7 metros, o 8 puede ser también. Pero esa, y tenía 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Ok, era un cubo. No un cubo no, porque parecía el formato de, ¿te acordás los primeros Citroënes viejos? Sí. Esos que tenían esa en la trompa, así, esa terminación, anatómicamente hablando, tenía esa terminación. Ok. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No era cuadrado trunco, era redondo y con esa terminación. Y para atrás, sí, para atrás el corte era trunco. Bien, bien. Te repito, la gente que fue ahí, me hago cargo de mis palabras, espero que la cámara ande bien, la gente que fue ahí con determinados aparatos a ver si la podían abrir, y eran Yanquilandia y todos hablaban en inglés. Ellos trataban de alguna manera de buscar algún dispositivo que tenga electricidad o algo para abrir, o por lo menos, ¿cómo se dice? que tuviera algún aparato eléctrico, algo o magnético que lo abriera, y no pudieron. No pudieron. Es más, una de las personas que andaba con un mameluco plateado, porque primero fue otro mono ahí que andaba con un aparatito cuadrado grande, así que parecía una luz transpiradora, y andaba bip, 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 no tenía cosa, no tenía... ¿No tenía? Ayúdame, ¿cómo es? ¿Una entrada, una puerta, una escotilla? No tenía... Ay, mirá si me voy a acordar del término ahora. No tenía radiación. Ah, ok, ok. Y después sí, fue otro ahí a putear en inglés y decía, qué sé yo, esto, no tiene aquello, no tiene allá, no tiene acá. ¿Me explico? Sí. Y uno dijo en inglés perfectamente, I listed one black, espero que estos negros no se enteren de esto, porque hablaban con total desprecio hacia nuestra persona. Sí, les molestaba que vos miraras, les molestaba. ¿Te das cuenta en la cara nomás? Los miraba y te dabas cuenta de que los jodía, porque vos preguntabas, le podías hacer una pregunta tan decente como la que me estás haciendo vos ahora a mí, tan civilizada, claro. Y sabés cómo saltaban, claro, ¿no? Se ponen a trabajar las personas extranjeras, junto con personal argentino, me imagino que también estaba allí, como usted. Sí, claro. Afirmativo, claro que sí. ¿Y qué es lo que hacen con el objeto? ¿Tratan de abrirlo o no pueden? Entonces llevan? Uno con una madera primero, porque querías hacer una especie, la panza, digamos, sí. Tocaba el barro, y uno quería quitar algo ahí para ver si tenía alguna... Para ganarse los galones, un argentino... para ver si tenía alguna portezuela abajo o algo. Entonces vino un inglés, le puso un americano, vino, le puso la mano en el hombro, le dijo algo que no entendí, no escuché bien, y el tipo se quedó ahí medio atónito, como diciendo, me mandé un moco. Claro. ¿Sí? Córrete de acá, vos no tenés nada que ver en este partido. Y entonces hablaron ahí, bla, 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 porque encima hace desde 1981 que estoy un poco de acá, mirá. Ajá. Tengo platino acá, opa. Platino en la cabeza, la mano, pierna de platino y cadera de platino, no escucho bien. Bueno, pero aún así volaba, por si me vas a hacer la pregunta. Bueno, la cuestión es que en un ambiente ahí un poquito espesito, los tipos hacían la suya, como que nosotros los jodíamos. Les traían la comida, los señores, hasta que yo a uno le dije, I am a Judas. What? I am a Judas. Yo soy judío. Ese sujeto conmigo cambió el trato de acá hasta la puerta. Ajá. Todavía el entrerriano, un muchacho entrerriano que estaba ahí, que era compañero mío, que era mecánico de armas, le dice, ¿qué le dijiste al tipo? Que no veía que me trata bien. Le dije que yo soy judío como él. ¿Qué? Le dije que soy... ¿Vos sos judío? Mis padres eran judíos. Bueno. Mira vos este hijo de puta cómo te está tratando ahora. Y bueno, debe ser que le caigo bien, qué sé yo. Pues para esto yo era 25 kilos más flaquito, vestía bien, tenía pelo, tenía bigote, tenía... Bien, era otra cosa. Vos habrás tenido tus épocas de brillo también, como todo, ¿viste? Tal cual. ¿Me explico? Sí, sí. Así que, bueno, y después trataron de subirlo a un camión para moverlo, no. Trajeron un carretón que tenía como 6 o 7 ejes u 8. Lo metieron arriba de las planchas, con 2 malacates que le decía al español acá recién, él no entiende que son malacates, ellos le llaman chigre o maquinilla, ¿viste? Sí, sí. Para cobrar las redes. Para cobrarlo, ¿no? Sí. Con eso lo subieron, con 2 cables gruesos así de 40 milímetros. Con eso sí. Le pusieron un chinguillo, ¿sabe lo que es un chinguillo? Sí, sí. Le pusieron un chinguillo, lo empezaron a tirar. Cuando esa cosa subió arriba de las 2 tablas anchas que había en las 2 rampas, corrió, se movió. Lo volvieron a tapar con la lona, como estaba tapado, lo volvieron a tapar con la lona y se lo llevaron. Bien. Hasta acá llegó mi información. Si me querés hacer todas las preguntas, hacémela, pero yo hasta acá llegó mi... No, está bien, no lo vamos a alargar mucho más porque tampoco quiero quitarle mucho tiempo. No es quitarme tiempo, es que no... ¿Nunca más tuvo información del tema? ¿Nunca más le dijeron nada? ¿Nunca más supo nada? Sí, me dijeron que me callara la boca, que el Estado argentino no se hacía cargo de cualquier información que yo podría brindar. Y tengo entendido, y yo sé que es así, pero no te la puedo probar, como que esto es un bastón, que a todos mis compañeros le dijeron lo mismo, porque te llamaban de a uno. Ok. No hablar, el tema era no hablar, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Usted qué piensa que puede haber sido ese objeto? En virtud de que escucho a gente como Andrea Simondini, en este caso, yo entiendo, no me voy a jugar a decir que era de otro planeta y que adentro había una chica desnuda, escondida, y esas cosas que vos, como periodista y buen periodista que solo escuchaste, para vos es comida cotidiana, ¿viste? Esas estupideces no. Pero para mí ese aparato era hecha por manos alienígenas, para mí. ¿Por qué? Porque yo la información que tengo, lo voy a decir para que cualquier juez federal me haga estas preguntas, tengo fiscales amigos federales también que me están escuchando y se están riendo, yo entiendo que ese aparato, como tantos otros, fue construido o en los Andes o en alguno de los polos, y que es un artefacto que vuela, vaya a saber para cumplir qué misión. Ese es mi criterio sobre esto, ¿sí? Me gustaría darle la respuesta más cabal que obra en mi capacidad, ¿viste? ¿Me explico? Claro. Pues yo no te puedo decir a vos, perdóname el tuteo, amigazo, yo no te puedo decir a vos, viene del planeta Venus, viene de la estrella de Sirio, y la perrita mía, que es caniche chiquita, me miraría y en vez de pedirme un huesito me va a decir, pero ¿y cómo sabés vos que viene de Sirio? Osvaldo, le quiero agradecer mucho por su tiempo. Yo te agradezco. No, no, no es mi tiempo. Yo te agradezco que vos me des el tiempo porque en tiempo terrenal a mí me queda muy poquito, en serio. Estoy enfermo de verdad. Dios hace 15 años que me puso a mi señora, que es la luz de mis ojos, pobrecita, que la amo con todo mi ser, pero ya no me queda nada. Ese es el problema. Bueno. Familia Señalera, para ir resumiendo un poco lo que contaba Osvaldo, que ahí redondeamos la entrevista, esto habría ocurrido en el año 1997 en La Pampa entre los meses de mayo y junio, por los horarios que él da de llegada al lugar, el horario que él da de amanecer, por ejemplo, así que tendría que haber sido entre meses de mayo y junio. En la zona de la Ruta 1, cerca de Alpachiri, habría caído un objeto que habría quedado junto a la Ruta Provincial 1. Habría estado prácticamente toda una tarde a la vista de todo el mundo. Y al otro día habrían llegado, en realidad esa noche, esa madrugada, habrían llegado ya personas de diferentes fuerzas de seguridad a contener el evento, habrían instalado junto a la ruta unos reflectores para encandilar mientras pasaban a los automovilistas, camioneros que se acercaban al lugar o que tenían que pasar entre Macachín, Alpachiri, etcétera, Cuatraché, para que no vieran que era lo que estaba al costado de la ruta, y el otro día le habrían puesto una lona verde por encima para cubrir lo que estaba pasando. Todo un despliegue que, insisto, a mí me da la sensación de que tendría que haber generado por lo menos algún tipo de pregunta en el pueblo de Alpachiri, en Macachín, en Huatraché. Voy a investigar, voy a preguntar sobre esto. Insisto, esto es una pregunta, un signo de interrogación abierto. Acá no podemos decir ni que sí ni que no. Es la historia de una persona. Vamos a mantener la historia de la persona como una pregunta y a partir de allí veremos si podemos encontrar un dato más. Yo no puedo en este momento de ninguna manera poner un voto a favor o un voto en contra. De ninguna manera, pero de ninguna forma, de ninguna manera. La entrevista está recortada porque incluso hablaba de muchas otras cosas, pero quería resaltar lo importante que era este tema. Y bueno, no mucho más. Por lo visto, él era piloto de helicóptero, llega con el helicóptero hasta el lugar, descienden, él sale de la base Espora, aeronaval, o sea que allí estaban justamente helicópteros y aviones de la Marina, por eso él va con infantes de Marina en helicóptero hasta el lugar, y en ese lugar ellos se encuentran con esto. Algo que no entienden qué es, que él piensa que era algo quizás no de este mundo, pero que no tiene más datos que esos. Es una historia interesante. A favor que puedo llegar a decir que si hubiese querido inventar algo, podría haber inventado que había unos cuerpos extraños adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no encontramos datos por el estilo en esta historia. De hecho, él mismo no sabe qué decir, más que tenía la forma como de una limusina con una punta medio redondeada como el capot de un Citroën 12B, pero no mucho más que eso. Historia para seguir indagando, para seguir preguntando, para ver qué podemos llegar a encontrar, familia señalera. Así que si alguno de ustedes tiene familiares en la zona de Macachín, Guatraché, Alpachiri, y quieren preguntar y ver qué es lo que indagan y qué es lo que encuentran, bueno, la verdad es que sería interesante ver qué es lo que tiene para contar la gente de la zona, porque, insisto, es una historia bastante rara. Una historia que da para seguir preguntando. Vamos a ver qué sale de acá. Es la idea, ¿no? Es la idea de realizar este tipo de entrevistas, de hablar con estas personas que tienen algo para contar y ver qué podemos encontrar allí. No mucho más, no mucho más, ni mucho menos. Vamos a cambiar un poquito el ángulo de las historias de esta noche, porque les voy a hacer un adelanto de una charla que vamos a tener con un testigo que va a estar con nosotros dentro de poquito aquí en La Señal EXP. Mientras tanto, les quiero agradecer a los 700 que somos en este momento. Somos 700, familia señalera. Muchas gracias, pero me están faltando muchos likes. Mira, es re sencillo. A ver dónde tenemos por acá. Ok, bueno. Y aguanten, aguanten que tengo algo para mostrarles al final, Atención, epa, 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 epa. Epa, ¿qué es esto? Bueno, esto se los muestro al final. Bueno, aguanten un poco, porque en un rato lo vamos a tener esto. Dejen likes, los likes nos ayudan mucho. Y a ustedes también, porque si les gusta el contenido de La Señal, de este canal que estás viendo ahora, la mejor manera de que YouTube te recomiende más contenido de La Señal es dejando un me gusta. Dejas un me gusta y luego YouTube, el algoritmo, te dice, ah, sí, sí, te gustó, bueno, te voy a recomendar más. Entonces vas a descubrir un montón de videos que tenemos en el canal, son como 1300 más o menos, y nos vas a estar ayudando muchísimo a que el canal progrese también. Así que con un dedito para arriba, que lo puedes dejar en el televisor, lo puedes dejar en la tablet, en el celular, en la compu, no te cuesta nada, es totalmente gratuito y a nosotros nos viene muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Ok, familia señalera, quiero agradecer por aquí a nuestro amigo Mr. Magen357, que acaba de regalar 2 membresías, Bueno, muchas gracias, Mr. Magen, y felicitaciones a los que recibieron las membresías de Mr. Magen, que son exactamente Paula Zamora y Pablo Fishing Game, Bueno, felicitaciones para los dos. Y gracias, Mr. Magen, por esas membresías que estás regalando allí en el chat. Eduardo Sagasta dice, Fer, habría que buscar en los archivos del Ministerio del Interior de la Provincia de La Pampa de esos años. Yo voy a buscar en la hemeroteca del diario La Arena, que es el diario más popular y conocido de La Pampa. Vamos a ver si encontramos algo. Pero ya estoy hablando con algunos míos amigos. Estoy hablando raro ya. Les cuento, puedo estar un poco inconexo hoy porque ya van a ser prácticamente 48 horas que no duermo. Anoche no pude pegar un ojo y tuve que trabajar todo el día y hacer esto y seguimos. Pero bueno, nada, en eso estamos. Les voy a contar algo, les voy a contar una historia. Una historia que tiene que ver con Santiago del Estero. Hoy al principio nombraba Santiago del Estero. Resulta que me llegó un correo electrónico muy interesante. Yo le quiero agradecer muchísimo a Franco que me envió este correo electrónico. Hice lo siguiente, prestar atención. Hola Fer, en un programa sobre el famoso chupacabras, comenté en el chat que yo tuve varias experiencias con este fenómeno y quería compartirlo con vos y todos los seguidores. Me costó poder hacer esto por el tema de las burlas y demás, pero yo lo viví. Y no solo yo, sino que mi hermano y mis amigos. Es largo de contar, pero ahí va. Esto pasó hace ya unos 15 años más o menos, en el barrio Almirante Brown, en la ciudad capital de Santiago del Estero. La cosa es que con mi hermano, primos, y amigos solíamos juntarnos como casi todos los días y noches en la casa de mis abuelos a pasar el rato como lo hace cualquiera. Ahí vivían mis primos y siempre estábamos en ese lugar. Solíamos ir para jugar a la pelota y algunas otras cosas. El tema es que por las noches, en algunas, no en todas, se podría decir que había actividad paranormal. Se escuchaban ruidos en los techos, parecía como que alguien corría por los tejados, así como lo lees. Se veían sombras, se escuchaban voces, golpes en las paredes, las cosas se movían solas, las puertas y ventanas era como que se querían abrir, y cosas así, insólitas, difíciles de creer para el que no lo escucha, pero es así, y para el que no lo ve, y yo lo viví y los demás también. Bueno, resulta que una de esas noches de acampe, por así decirlo, parece que eran como hacer un campamento los muchachos, estábamos en el patio y este tenía un techo de chapa que era la continuación del techo de la casa, algo que sí, es muy normal, ¿no? Sobre todo en el interior. Es más, recuerdo una casa en la que teníamos un techo de estos de chapa que con una barra de hierro que giraba, lo podías abrir incluso porque tenía como unas alitas que se levantaban para que entre luz. Bueno, el tema es que estaban allí, abajo de este techo de metal, contando chistes, cuentos y demás, cuando comenzaron a sentir que los perros lloraban, que ladraban, que directamente se desesperaban, y eso los puso en alerta a todo el grupo de chicos. Y dice lo siguiente: decidimos investigar qué era lo que ocurría, porque los perros actuaban así, casi como desesperados. Y cuando nos disponíamos para ir al fondo de la casa, comenzaron a llovernos piedras que venían justamente de la parte posterior del patio, de una casa abandonada de un vecino que estaba justo a la par nuestra. Así que nos cruzamos y vimos que allí no había nada ni nadie. Tengo que decir que esto nos asustó. Y sin embargo mi primo, mi hermano y yo decidimos llegar al fondo de todo esto y nos quedamos. Unos momentos después, estando de nuevo bajo el techo de chapa, comenzaron a caer escombros y arena por el borde. Esto ya es bastante diferente. Era como si algo o alguien estuviese parado allí justo en el techo, sobre el borde, y dejara caer con la mano escombros y arena. Lo más curioso era que siendo techo de chapa, esta no se había doblado, porque se supone que si hay alguien sobre la chapa, esta se dobla o deforma por el peso, obviamente, ¿no? Pero no, ni un solo ruido, y solo caían estos escombros y la arena. Entonces cuando pasa esto, yo corro y salto para ver quién estaba haciendo eso y otra vez veo que no había absolutamente nadie. Allí, como te imaginarás, comenzamos a preocuparnos. Yo tenía un cuchillo de caza, ya que mi padre solía cazar en sus épocas, y esto me daba como una especie de valor extra. Luego comprendí que nada podía hacer ante este acontecimiento. Ya cuando pasó esto último que te acabo de contar, lo de la arena y los escombros, se fueron despavoridos nuestros amigos, que eran 5, y quedamos mis primos, que eran 2, mi hermano y yo. O sea, quedan 4, eran 9 en total. Luego de todo esto, seguimos, pero ya con un temor enorme, pero nos quedamos allí esperando a ver qué o quién causaba estas cosas. Había pasado un buen rato sin que pase absolutamente nada más, cuando en el fondo de la casa había un calefón eléctrico roto, de esos de acero inoxidable, que estaba tirado en el suelo. Bueno, de pronto, en el fondo de la casa, este calefón comienza a rodar solo, y rueda más y más fuerte hasta que sale volando en dirección nuestra y se estrella contra la pared. Todos vimos esa secuencia de movimientos que hizo y quedamos absolutamente asombrados y aterrados. No había nadie allí. El calefón hizo eso solo. Y justo después de esto, escuché algo así como una especie de rugido que no había escuchado en mi vida. Este rugido provenía del fondo de la casa y salí corriendo con mi cuchillo para ver qué o quién era. Así que me subí al tapial, a la pared divisoria que daba con el terreno del vecino, y en una esquina de ese terreno vi algo. Era como una sombra, como un humanoide, pero de baja estatura y en una postura muy encorvada. Eso fue lo que logré ver, ya que era de noche y había muy poca luz. Grité que vengan a ayudarme porque yo quería saltar y enfrentar esta cosa o a ese alguien. Y en ese momento esto desapareció. Fue cuando llegaron mi primo y mi hermano. Entonces les dije que ya era demasiado, que teníamos que irnos o que de lo contrario podríamos estar en peligro. Y así fue que nos fuimos a nuestros hogares y sin tener la más mínima idea de lo que iba a pasar, nos dispusimos cada cual a dormir. El tema es que mis abuelos tenían dos perros. Uno era de la raza salchicha y el otro era un manto negro. Al manto negro, que se llamaba Facu, lo mataron esa madrugada, pero de una manera que jamás vi. Lo encontraron duro, seco como una estatua, como una momia, por así decirlo, sin una gota de sangre y con un agujero en el cuello. Solamente eso tenía, ninguna herida más. Era de no creer, nos dice nuestro amigo. Estaba disecado, como embalsamado sin sangre y esa herida en el cuello. A los pocos días, los perros de los vecinos empezaron a tener estas heridas en el cuerpo y algunos también murieron así. Aquí en Santiago del Estero, a esto se le llama almamula. Y sé que es medio grotesco el nombre, pero es así. Y aquí pasa eso desde hace muchísimo antes que lo de Centroamérica y lo del chupacabras. Bueno, aquí eso pasa desde hace siglos, me atrevo a decir, ya que mis abuelos contaban que sus padres y sus abuelos les contaron historias parecidas a este caso. Espero puedas compartir mi historia, me dice nuestro amigo Franco. Tengo muchas más de estos casos paranormales, también de objetos voladores no identificados que nos pasaron a mi hermano y a mí. Soy de Santiago del Estero capital y te mando un abrazo. Lo mejor de todo es que le pregunté a Franco si quería contarnos esta historia en primera persona, me dijo que sí, así que vamos a encontrarnos, aunque sea virtualmente, con Franco para traerlo a La Señal EXP y que nos cuente qué es lo que sucedió con su perro, con el perro Facu, el manto negro, y las otras historias que estoy seguro que van a ser terriblemente interesantes para todos. Vamos a ir redondeando esta emisión porque mañana tenemos un especial que tiene que ver con la NASA y los objetos voladores no identificados. Bueno, te estarás preguntando que estás viendo acá. Este dibujo que estás viendo acá no es del objeto que habría caído en el año 97 en la provincia de La Pampa, pero sí es un dibujo que Osvaldo me dio contándome que un ingeniero aeronáutico, tras contarle la historia que él nos narró, le dijo que bueno, que él había estado con este objeto, se lo dibujó y hasta le puso allí unas impresiones de un extraño lenguaje que estaba inscrito en la superficie de este objeto. No sé, más historias raras, muy interesantes, pero que tenemos que seguir desilvanando, haciendo preguntas como corresponde. Ok, vamos a ir, sí, como que liberando un poco también con la música, ¿no? Ok, familia señalera, cuéntenme desde dónde nos están viendo y con quién nos están viendo. Alguien nos estaba viendo desde Ohio hoy temprano, pero estaba justo en el medio del tema de la entrevista y no pude. Pero les quiero contar, a ver si por aquí tengo el celular, sí, lo tengo por acá. Les cuento que ya nos pueden encontrar en TikTok también, ¿eh? Fíjense que aquí arriba, mirá, acá arriba la tenés tanto en Instagram como en TikTok. Nos pueden encontrar como @cienciaymysterios. Y hoy, después de mucho tiempo, subí un video con la actualización de lo que estaba sucediendo con la conferencia UAP de la NASA. ¿Sí? Fíjense, este es el... Esta es la cuenta, ¿eh? La encuentran allí como @cienciaymysterios. Y este video lo subí hoy para contarles justamente qué era lo que estaba sucediendo. NASA habla de ovnis, allí hice un pequeño resumen. De lo que estaba sucediendo hoy a la mañana y al mediodía. Luego voy a ver si subo, bueno, mañana seguro voy a subir algún otro resumen más, y mañana en la noche vamos a estar aquí con Forto, con Andrea Pérez Mondini, con Rodri Fuensalida y con buena parte de lo que ha sucedido hoy, porque fue muy interesante, doblado al español, como para que podamos sacar algunas conclusiones. Así que mañana NASA y ovnis como tema central en La Señal, emisión central también. Ok, vamos a ver, porque aquí llegaron más superchats, ¿eh? Quiero agradecerles muchísimo a todos los que han colaborado en este rato con el canal. Gracias, gracias, muchas gracias, familia señalera. Voy a destacar, Paula Zamora envió un superchat de $2 por aquí. Paula, muchísimas gracias. Hace años que nos acompaña Paula Zamora desde los Estados Unidos. Paula, muchas gracias por eso y por estar allí. Joe, nuestro amigo desde España, que acaba de enviar un superchat también de €10 por aquí. Gracias por apoyar el canal, la verdad, en serio, nos ayudan muchísimo con esto a seguir adelante. Y me voy a meter con los mensajes, a ver qué es lo que tiene para contar la familia señalera en este cierre, en esta despedida. Ya nos estamos yendo porque tenemos una hora de programa y me recalcaron mucho que trate de mantenerme por debajo de la hora, así que nos estamos yendo. Mirá, está Marilú Quintero, ha regresado Marilú, que le estaban reclamando por aquí. Bienvenida, Marilú, espero que estés muy bien. Bienvenida, y está moderando esta noche, así que Marilú, bienvenida, bienvenida a La Señal. Raquel Méndez, mirá, le está saludando por aquí. Max y yo mandamos saludos desde Barquisimeto en Venezuela. Un saludo muy grande a todos nuestros amigos venezolanos y especialmente a los que están en Barquisimeto. Por aquí está Pablo Fishingham conectado esta noche. Papagul, que dice, tomando una cerveza desde Córdoba capital y por entrar al plano astral. Sí, yo necesito dormir, casi 48 horas sin dormir. Ah, no, 48 horas sin dormir. Por aquí está Caribana, que, a ver, que dice... La arena y las piedras eran seres que los estaban echando para protegerlos, duendes o elementales, para que se vayan del lugar porque esta cosa estaba acechando. Muy interesante, ¿eh? Nunca lo hubiera pensado de esta manera. Es una interpretación, pero es interesante. Orlando Dueñas está saludando desde Miami, Florida. Un saludo muy grande para Orlando. Por aquí... Nuestro amigo Matías Sebastián Aprea acaba de enviar un super chat de 900 mangotes. Matías, muchas gracias por eso. Excelente entrevista. Gracias, gracias. Matías, muchas gracias por el super chat y gracias por lo de la excelente entrevista. A ver, ¿qué se sabe de Juan Pérez? Dice Damián Elías Oropel. Bueno, Juan... dentro de poco lo van a poder escuchar en Cadena Caracol, porque lo estuvo entrevistando nuestro querido amigo Juanje Vallejo. Así que, ya que estamos, vayan a Oculto Tras la Sombra, que es el canal del amigo Juanje Vallejo, que lo van a encontrar, que está subiendo muy buen material, y allí seguramente también va a colgar el programa de la Cadena Caracol donde sale Juan, porque... Le hice el contacto para que vaya a conocer a Juan en persona y fueron a comerse junto con Fernando Siguera, al que le mando un abrazote grandote, un buen asado allí a la provincia de Santa Fe, compartiendo un rato con Juan. Ok, muy bien familia señalera. Oh, mirá, tengo que agradecer por aquí otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veo que acaban de regalar 10 membresías. Sebastián Rubio, gracias Seba, gracias por eso. Acaba de regalar 10 membresías, así que a los que les tocó, denle las gracias a nuestro amigo Sebastián, que les ha regalado 10 membresías. Mirá, ¿a quién? A ver. Al Marcelo Gómez, a Chunca, Facu Ledesma, le tocó a G1, a Finn, a Luis Seida, a Faledier Tafari, a Gustavo Antonio, a Juanpi y a Mauricio Ollarse. A todos ellos les ha tocado una membresía esta noche, así que bienvenidos a todos. Simena Muñoz está por aquí moderando, besito y de vuelta hasta Tigre. Gracias por la paciencia y por despertarme, porque me tiré media horita antes del programa. Diego Jaimes está por aquí conectado también. Damián Elías Oropel también está conectado. Juan Díaz también está conectado esta noche. ¿Quién más? Está Space también por aquí. Está Chunca. Bueno, un saludo muy grande para Chunca, que está allí cerca del Xincal de Quimivil. Qué grande. Y Sumine Juan. También está por acá Darío Martín, deja el like 88, no, pero hay muchos más, hay muchos más likes, hay 447 en este momento, 447 me gusta, muy bien, muchas gracias por eso. Juan Díaz, Juan, un saludo muy grande, Juan, bienvenido a La Señal. Un saludo muy grande. Bruno Grenchi, misterios en La Pampa sí los hay, qué grande. JM también está por acá. Yo no aguanto ni 16 horas sin dormir, bueno, yo... No me queda otra, por hoy tenía que ir muy temprano a la oficina y cubrir algunas cosas, ya saben cómo es esto, y bueno, nada, el trabajo es el trabajo. Víctor Pileggi, hola, buenas noches. ¿Sabías que la ARA hace unas décadas tenía una oficina de llamada División OVNI? Después de la llegada de la democracia fue cerrada. No sabía nada, Víctor. Si querés contarme, podés hacerlo. Mira, te voy a poner acá. La verdad, Víctor, me gusta esa data, como para ir siguiendo con algunos contactos que tengo que me podrían desasnar. Voy a poner por aquí el correo electrónico para que me envíes un correo electrónico. A ver si podemos... Dame un segundito que podemos... Ahí está. Lo puse arriba de todo. Fíjate que arriba de todo está contacto@cienciamisterios.com. Arriba de mi dedo. Contacto@cienciamisterios.com. Me mandás un correo ahí, me contás un poquito más porque me interesa el tema. Porque así como me interesan los temas de defensa, rusos, norteamericanos, chinos, alemanes, con respecto a los ovnis también me gustan los argentinos, obviamente, son los que más me interesan. Carmen Céspedes, excelente programa como siempre, un saludo muy grande. Cris está saludando desde La Plata, un saludo grande para nuestro amigo Cris que está en La Plata. Por aquí, ¿quién más está? A ver, tremendo Fer, dice Viviana Muñoz Borges, sí, una historia bastante fuerte la última, En Río Cuarto, Córdoba, está Germán Córdoba. Mirá vos, Por aquí está Juanita y yo. Buenas noches, Fer, Caro y Juani. Viéndote, Juanita, la señalera recuperándose de los bronquios desde Benavides. Muy bien, Juanita, vamos todavía. Bien, mejorate, Juanita, mejorate. Cuídate mucho, no tomes frío. Marcos de Tropola, saludos desde Tucumán. Un saludo muy grande a nuestros amigos. Está David Rod por acá, le caen mensajes las 24 horas a Fer, las notificaciones a full. Sí, es más, les tengo que decir a algunos amigos españoles que por favor revisen, sean tan amables de revisar el horario en el que me mandan los mensajes, chicos, que me llegan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, me llegan los mensajes de WhatsApp y yo me estoy tratando de conciliar el sueño y pronto, ¡pirim!, me sale un mensaje de WhatsApp que digo, ¿será la familia? ¿Habrá pasado algo? Y no, quizás es algún amigo de España que yo los quiero mucho y sé que lo hacen sin querer, pero por favor... Calculen el tiempo que estamos durmiendo a esta hora. Virginia, escucho La Señal desde el Bolsón. ¡Qué grande! Solemos ser mi papá y yo, pero hoy escucho sola. Bueno, Vir, bienvenida a La Señal. Un saludo muy grande para vos y para tu papá. Un saludo muy grande para los dos. Diego Agüero, hola, buenas noches. Soy de San Juan. Un saludo, Diego. Bienvenido. Y Sumine Juan, TikTok manejado por Tencent, empresa turbia. Bueno, sí, redes sociales son prácticamente todas turbias. Damián Gómez, desde San Miguel, Buenos Aires, un saludo muy grande. Alejandra Costa, desde Cava, con mi gata Micha. El resto de los habitantes de esta casa duermen. Sofía Gales, del condado de Garín, está conectada. Por aquí está Margarita Peña Aranda, está desde Trujillo, Perú. Estoy viendo La Señal con mis gatijos. Un saludo y un miau para todos. Nicolás, aguante La Señal. Y ACDC, grande, sí, rock and roll. Hasta mañana, que descansen, gente. Un saludo muy grande. Por aquí está Omar Conning. Yo lo estoy viendo debajo de las sábanas que hace frío. Sí, está fresquito, está lindo, a mí me gusta el frío. JT Medina, está en Santa Rosa, La Pampa, mi querida Santa Rosa, La Pampa, cómo la extraño, ahora en julio me voy a dar una vuelta por allá. A ver, por aquí está Mamá Gata desde Campana, en Buenos Aires, Leo RSC, Leo querido, desde La Plata. Por aquí veo que está Carlos Alberto Sarmentero, salufos desde el condado de Garín, también Carlos querido, abrazote grandote. Oscar Bertani también está en el Bolsón, mirá, hoy tenemos... Ya dos amigos que nos están viendo del Bolsón. Simona Muñoz que dice, está en TikTok La Señal. Sí, 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 búsquenlo. @cienciamisterios. Mira, acá está, Y también busquen el TikTok de Cime, @muelle los indios. Sí, no me equivoqué. A ver, para, a ver si todavía me equivoqué. Ya veo que los estoy mandando mal. Pero además también abrió un TikTok de ufología, ¿eh? de cuestiones ufológicas. Así que, nada, eso. Vayan, revisen, porque, sí, Muelle Los Indios, arroba Muelle Los Indios. Allí, en arroba Muelle Los Indios, encuentran a Cime, que sube videos desde la isla, que son preciosos los videos. Víctor Pileggi, desde Caballito, está por aquí. Sebastián Rubio está en La Plata. Adam Shadowchild está en Puerto Rico, puertorricense. Un saludo muy grande a nuestros amigos en Puerto Rico. Juanjo Flores está en Valparaíso, Chile. Amigos de Chile, un abrazo gigantesco. Prometheus está en Puerto Madryn hoy. Un saludo muy grande. Sipio está por acá conectado también, que no sé de qué está hablando, pero un saludo muy grande para Sipio. Por aquí está Tasaciones Misioneras, que está en Posadas, Misiones. Simeno Muñoz, que dice, vamos con esos likes. Arancia Sánchez, que dice, los ovnis tangibles siguen existiendo, tal cual. Entonces, a ver, ¿qué más? Eli Perli también está por acá. Bueno, ya voy cerrando, familia señalera. Voy cerrando porque nos tenemos que ir yendo. Alejandro Pucheta. Mi tía relataba lo mismo de ese bicho. Escuchó como un rugido el mismo día que le mató a los conejos. ¡Ah, tremendo! Pablo Fishing Game, muchas gracias por la membresía. Estoy orgulloso de formar parte de este canal y este chat de gente copadísima. Sí, a mí me encanta porque se llevan bien, porque... Mira, ahí está, acá está, te lo pongo acá. Arroba Muelle Los Indios, mirá. Arroba Muelle Los Indios. Y arroba ovnislatam. Ahí la siguen a Cime. En ovnislatam también vamos a subir contenido de la señal. Así que ahora después lo voy a agregar también. Nada, eso. Nos estamos expandiendo en diferentes lugares. Daniel Menéndez está en Caballito. Dani, tengo tu premio todavía. A ver si arreglamos mañana para que nos juntemos. Aunque sea, nada, el viernes, el lunes. Pero uno de estos días. Martes tendría que ser. O viernes. No, martes, el viernes tengo la entrevista con Diego Urbex, tendría que ser el martes, pero sí, para el martes nos juntamos. María Josefina Videguián, Fer, soy de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, muy seguidora de tu programa, quisiera saber cuándo pasa el tren de los Starlink por Gualeguay. Bueno, a ver, los Starlink, para que todos puedan calcular, a ver, Starlink... Cuando pasa, yo les voy a dejar un enlace para que puedan ver justamente dónde pasan los Starlink. A ver, ¿cómo ver los satélites Starlink? A ver si lo encontramos por acá. Denme un segundito porque había una guía bastante copada y sencilla. Aquí es esta web... que se llama, que es donde hice una búsqueda también de una animación que es muy interesante, findstarlink.com. Aquí pueden poner sus datos, ¿sí? Y van a encontrar exactamente dónde están pasando los Starlink esta noche o en las próximas noches. Esta es la web, acabo de dejarles ahí el enlace. Para que puedan ir y buscar cuándo pasan los satélites Starlink. Y es eso, familia señalera. Quiero agradecer por aquí otro super chat. Andrea Smith, que acaba de enviar un super chat de 5.000 mangotes chilenos. Cariños desde Chile, familia señalera. Gracias por allá. Todas esas cosas de siempre. Gracias por apoyarnos, Andrea Smith. Ya saben, si me trabo un poco, estoy medio... ido es porque hace prácticamente 48 horas que no duermo y ahora termino esto como y destrozo la almohada. José Rodríguez, me alegro que te estés recuperando, Marilú, que bueno que se esté recuperando, en serio. Mr. Magen, dejen dormir. Digo, bueno, mi hermano trabaja en un proyecto minero en Barreal y tuvo un avistamiento de un ovni que giró sobre ellos. Y le puedo tomar una foto. Me dijo que fue muy terrorífico lo que vivieron. Saludos. Diego, por favor, me encantaría que tu hermano nos escriba a contacto@cienciamysterios.com para ver esa foto, sobre todo para saber cuál es el relato que tiene. Así podemos compartirlo por acá, pero también sirve para el archivo de la señal. En serio, estaría muy bueno. Damián está en Godoy Cruz, en Mendoza. Un saludo muy grande por aquí. Mira, Pipo Palacios, Que descanse, Fer, un saludo. Sí, mañana vamos a estar por aquí con todo el equipo de La Señal hablando del tema de la NASA. Hoy dijeron cosas interesantes. La verdad es que no esperaba nada. Y algunas cosas fueron interesantes. Marcelo Gómez, gracias por la membresía. Los escucho siempre desde Salta. En Expotrero que se fue al norte. En Exportero que se fue al norte. ¿Y eso? Bueno, no sé. Marcelo, no entendí, pero te mando un abrazo gigantesco. Gracias por vernos y escucharnos siempre. Está Patricia Paz por aquí conectada. Bienvenida. Pablo Hernández, tema para un programa Hombres de Negro en Argentina. Saludos desde Rincón de los Sauces. Tengo un especial de historias para dormir, pero podemos hacer uno la semana que viene nuevo, si les parece. Por aquí está Josh Friedrich. Mirá, hace rato no la veía. Excelente directo. Abrazos gigantes con muchísimo cariño desde Atacama, Chile. Saludos, Josh. Y familia señalera, a todos, gracias por estar aquí esta noche, gracias por acompañarnos. Mira, Damián que dice, te veo todos los días, Fer, gracias, gracias, gracias. Familia señalera, nos vemos en directo mañana a la noche aquí mismo con la NASA y los objetos voladores no identificados. Esto fue La Señal EXP, espero que la hayan disfrutado. Larga vida y prosperidad. Nos vemos en directo y recuerden seguirnos en TikTok para las actualizaciones de noticias y cosas que vamos a subir allí, que le vamos a meter mucha, pero mucha pila, ¿eh? Así que va a ser como un ida de vuelta entre TikTok y YouTube dentro de muy poquito. Sean felices, nos vemos mañana. Descansen, sobre todo descansen. Al menos háganlo por mí.